Es importante analizar las transferencias del sector petróleo y gas, principalmente porque tiene que ver directamente con la distribución del ingreso en la Argentina. En la medida en que el petróleo y el gas es un insumo de uso difundido que tiene impacto en toda la economía, analizar cuáles son los costos y cuáles son los precios que se fijan en las distintas cadenas, ya sea producción, comercialización y distribución, es central para ver esto que plantea la distribución del ingreso. Y en este marco, ver cuál es la estrategia de las empresas, si reinvierten esos ingresos que perciben del Estado y la sociedad, o si esos ingresos tienden a distribuir, a girarlos al exterior en términos de fuga o giro de utilidades.